Aquí hay una. Hola, buenos días. Aquí pasamos una. Pasamos una. La pasamos, ahí abajo pasamos. La que está ahí con el perrito. Ahí llegó la casa Banabí. Ah, pues mándela por ahí con alguien. ¿Con quién? ¿Vos que conoces? Ahí venía un señor corriendo. ¿Ah? En la moto viene corriendo. Pero venía corriendo. No lo vimos. ¿Y en otro lado va? Sí, allá dicen que está, dice la de. Hola, buenos días. ¿Se puede? Gracias. Un aquí, un hombre fuerte. Ay, Nacho, me mataron. Obvio. Un hombre fuerte. Buenos días. Dulce. Venimos a regalarle aquí un presente, si usted lo acepta, una canasta de. De. Bueno. Entonces aquí la va a dar el muchachón. ¿En la mesita de la boca? De parte de personas de buen corazón que se la mandan a regalar. Gracias. Hay más casitas aquí así necesitadas, de gente necesitada. Aquí para allá ya no hay más casas de personas. Pues bien, allá hay casas, pero. Sí. ¡Qué bonito, mochucho! Ahí le traemos comida también para los perritos. ¡Qué bonito! Se alegran. Hace gatito. Viven en comunión. Igual que los perritos y gatitos de la sede. Para que le dé a los perritos. Gracias. No, Gilo, no. No. Y así nos vemos nosotros cuando sirven el almuerzo allá. Le caemos con feo. Así miraban antes, pero los mexicanos ya lo tienen educados. No, bueno, con permiso. ¿Qué tiene? Montón que hay en el 4. ¿De qué? ¿De perros? Zacate, ah, sí. Es cierto, zacate para las vacas. Un montón de zacate. Ahorita que el tiempo las nonas siempre por las casas, algunas hay reventadas. Tal vez una de ese logro, pues me regalan una. No, vea, va de mañoso, mire bien. No. ¿Qué mira vos? Cogiendo jocotillo. Jocote, andas viajando ya. No quiero jocotillo, pues. Pues la Fátima. Pero quiero jocotillo. Sigamos, pues sigamos. Viejo, aquí vamos. Démosle, dos pelos. Esta ya va a controlar. Y un pedo de cabecita. Ay, 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 ay. Yo lo agarro yo mejor. El pedrero. ¿Cómo estamos, gente? Mira, ahorita estamos en lo que es, en la ayuda. Ando un poco sudado. Todo porque está haciendo calor. Claro, claro. Con Miguelito, con el viejo. Vamos aquí relajada en la punta del carro, ¿eh? En la puntita, vamos. En la puntita, va, viejo. Claro. Viejo. Aquí, viejo. Mira, ahí, ven. Enfoco ahí, voy a enfocar. Está cerrado. Ah, ok. Está cerrado, gente Reynaud, la gente que está en la casa va a aprovechar ahora. Ah, y si no está en la casa, está haciendo un mandado. Exacto. La regó. Ok, es ahora o nunca. Exacto. A todas las personas que encontremos. Tenemos que entregar casi, ¿cuántos, viejo? 170 canastas. Y aproximadamente los. Más. 130 más 30, 170. 170 tenemos ahora. 170. Escuchen bien. 170 canastas. Digamos por unos 5 minutos que demoramos a ir a entregarla. Ah, allí. Cierto, cierto. ¿Qué dice, viejo? No, okay. Vamos. Tienda, sí, tiendita. Y molino. Sí, un molino, tienda. No, mejor no. Bueno, cuando miramos este así. Sí, aquí se dice, vamos a voltear la casa. Buenos días. Muy buenos días. Dame comida para que no me muerdan los perros. Comida para los perritos, vamos. Comida para los cachorros. ¿Tienen niños? Uy, se te rompió. Con permiso. Buenas, muy. Medio perrito, venga. Lassi. No muerde. A usted le pregunta y muerde. Bueno. Muy buenos días. ¿Cuántas familias viven acá? Eso no pare. ¿Cuántos son? Tenemos que aquí una, allá hay otra. Sí. ¿Son familias ustedes? Sí, todos. Pero diferentes hogares. Sí, yo vivo allá. Ah, ok. Ah, okay. ¿Y la persona de acá quién es? Paola. Paola. Venga. Paola. Salga de ahí, Paola. Salir. Le debo 6 bolsas de dulce a una abuelita. Ah, ok, cuchi. 6. Para niños. La muchacha. No sé qué se ha metido, pero. Ajá. ¿Y Paolita dónde estará? Ella
Hey, pero este es el perro, mire. Este es amistadito. Es amistado con pastor alemán. ¿Qué comida? Ven, la huella, la huella. La huella, la huella. Cebolletudo, es de raza. Va a pegar, le va a pegar. ¡Pau! ¡Qué bonita! ¿Te lo trajiste, diablo? Era pena, yo creo. Es para algo bueno, Pau. Ah, ok, Pau. Oiga la voz. Ok. ¿Y la muchacha aquí no está en dos? No, ella no sé. ¿Y tiene niños también? Sí, ella tiene. ¿Pero anda trabajando? Sí, anda la voz. ¿Para usted vive aquí entonces aquí? Sí, voy. ¿Y hay otra casa más allá? Más allá. Sí, allá. Ok. Va, entonces le queremos dejar esta canasta de granos básicos. No, la ponemos ahí. Sí. ¿Está dispuesta a recibirla? Sí. Claro, ¿quién no? Sí, ajito. Ahí está, con cuidado ahí. Eso. Y vamos a ir a buscar la otra familia que dice. ¿Podemos por pasar por la de qué lado? Aquí, sí, no, oh, se puede cruzar. Ok. Solo hay una casa más. Solo una casa. ¿Y están ellos ahí? Sí, ahí están. Bueno, okay. Entonces vamos, vaya muchachos. Vamos. Misión casa. Josecito, está fuerte el calor, va viejo. Sí, va, veo que anda sudando. Vamos, chicos. La casera de ella le hubiera dicho. Dijo, no voy a salir. No puedo. Yo prefiero perder la pena. Ay, mira, mi mami aquí. Para la nona. Oh. Ah, chica. Y ahí se vinieron. Chicas abusivas. Tiene cara de que le gustan los friki, Nati. Viejo. Nadia romántica. Buenas. Le traíamos un regalito si lo que si le gusta aceptarlo. Vaya, pase por favor. Aquí le mandan a regalar esta bolsa de granos básicos. Ah, muchas gracias. No tiene niños aquí. ¿Te enfermo? Una pregunta. Sí, sí, fue operado. Ah, del apéndice. Es que se volado. Sí, bueno, sí, es que se ve porque está pálido. Pálido, ajá. ¿Tiene niños aquí? ¿Ni un niño? Ah. Pero no hay niña chiquita. Yo soy el niño de ¿Y cachorritos no tienen? No. No, ah, ok, ok. Bueno, con permiso. Bueno, adiós. Bueno, bueno. Bueno. Que te recuperes pronto. Mira. Hey, nosotros, sí, cuidado, cuidado. Las tácticas, fíjate. Ajá. Traemos comida para Chucho. En todo lo que los deja entrar, le damos y no ladra. Sí. Y ya cuando salimos y empieza a ladrar, pues ya los vamos. Ya lo vamos ya. Ajá. Es que nosotros somos inteligentes. Así somos nosotros los machos, ¿va? Sí. Los hombres. Porque boca. No, pero yo digo. O sea, inteligentes. Es que me ve más macho a mí que vos y los. Vamos, vamos. Vamos, papi. Vamos, mami. Mm. Y ahorita hemos dado como cuántas canastas. De la de abajo y ahora. 5 o 7, quizás. Ajá, como 5 o 6. Oh, vamos bien. Ajá. Mira. Varias, papi. Ajá. ¿Y por qué? Los perritos ya están. 200. No, 170. 170, ajá. Porque habían dicho un aproximado de 160, pero como pues sí, hay que traer una vez más por si acaso. ¿Va? Sí, claro, eso sí es muy recomendable. Mire. Y la misión, mire, a ver si ahorita inicia aquí para arriba. Ajá. Porque, usted vino aquel día. Bueno, ahorita viene lo bueno. Vámonos para allá adelante, Miguelito. Julito, ¿cómo estamos, Julito? Dianita, ¿cómo vamos? Va. Vamos, viejo, ahí. Sí, mira, allí, viejo. Sí. ¡Buenas! ¡Nos podemos subir! ¿Se puede meter uno ahí? Sí, bueno. Entonces, si nos vamos a. No, estamos todo terreno. Claro. Viejo, no estamos todo terreno. Aquí vámonos. Sí, vámonos ahí. Yo, mire, con una mano subo. ¡Ey, canasta! Venga, viejo. Echemos la mano como misionero. Para arriba. Yo te ayudo a vos. Va. Eso sí. ¿Y a mí quién me ayuda? ¿Cómo no tenemos con Miguel? Apúrese. Eso, Miguelito. No, ustedes no van a pedir. No tengan Miguel, ahora yo le digo a usted. ¡Ey, lo de la canasta! ¿A mí? Dale, ve. Dale aquí, mo. Buenas. Buenas. Vinimos a invadir. Nos dijeron. Se nota usted por ahí. Nos viejo. Nos dijeron que aquí había tortilla con cuajada. Sí. Y nosotros donde hay comida, ahí estamos. Ahí estamos.
Cabal, ahora el desayuno. Solo. Está haciendo calor, ¿verdad, madrecita? Solo de piriche. Sí. ¿Cómo está, madre? ¿Cómo está pasando esta semanita? Gracias a Dios, aquí bien. ¿Todo tranquilito? Sí. ¿Y qué estaba haciendo, madre? Ahorita lo que venimos a interrumpir. ¿El oficio? ¿Verdad? Ah, tamalito. A darle una, como, ¿cómo se le dice? Una bendición. Una ajá. ¿La puede recibir? Sí, así es. Vale. Entonces le vamos a entregar esta bolsa llena de productos, mire, regaladito completamente gratis. Gratis. Que se la mandan a regalar personas de buen corazón. Sí. Ponlo para. Ah, usted no vio aquí. Para que la pulse, para que la pulse. Ah, espérame, ella no vio aquí. Hay que ver quién vio aquí. Púlsela. Y hay que ver dónde vive ella. Chistín. Espérese. Ahorita. Vaya, entonces, ¿dónde vive usted? Yo vivo allá abajo, pero aquí estoy en el hermano. Ah, ¿él vive solo? No, ahí está la muchacha. Ah, ok, sí, ok. Entonces usted vive allá abajo. Sí. ¿Y a dónde mero? Ahí está la bomba del agua. Cabal. ¿Ale? ¿Vos qué conoces? Bomba del agua. ¿Pasa algún río por ahí? No, ahí no. De la cancha a la izquierda. ¿Quién está ahorita? Ahorita no hay nadie. ¿Está cerrado? Ah, pero ya que estaba cerrado. Sí. ¿Está a la orilla de la calle? ¿Cómo es su casa? Ahí hay cuartos. Ajá, ahí hay cuartos. Ahí no tanto llega la. Su casita es de. No mucho, no llega. Madrecita, su casita es de adobe o de coe. No, son cuartos. Pero es como mesón. No. Ah. ¿Y cuántos viven ahí? Yo la conozco, pero ella a mí no. Tres familias. Tres familias. Ajá. Pero hasta allá abajo. Pues mire, como usted estaba aquí, la encontramos, usted se logró la sí. Usted, ajá, usted es la bendecida. ¿Sí le gustaría una bendición de esta? Sí. Así es, sí. Vale. Entonces le vamos a dar otra. ¿Qué nos trae?